semanas y bienvenidos mis queridos amigos y amigas en exclusiva a la nueva expansión Warlords of New York del The Division 2. Pues sí, mis queridos amigos y amigas, en exclusiva aquí lo tenéis. Una de las misiones que tendremos en la nueva expansión, la prisión. Una pasada. No solo vais a ver nuevos enemigos, sino todo lo que os estoy enseñando es totalmente en exclusiva. Nuevo contenido, ya con todos los cambios, los mejores de movimiento, las mejoras de equipo, las nuevas armas, nuevos exóticos, nuevas posibilidades de conseguir en las cajas de campo armas con nombre, nuevos sets. Bueno, una pasada. Atención, todo esto es una de las búsquedas que tendremos que hacer de los nuevos jefes que rodean a Aaron Kinner. Recordar que gracias a esta expansión vamos a poder al final cerrar una etapa. Vamos a poder enfrentarnos a los agentes de la primera oleada. ¡Mirad lo que ha vuelto! ¡Sí, familia! ¡Nuevas habilidades! Vuelven habilidades tan conocidas como la pistola explosiva detonadora, ¿vale? Otras nuevas, totalmente nuevas, que vamos a poder adquirir al matar a los nuevos jefes. Recordad, serán unos 4 jefes más Aaron Kinner, cada uno con una tarea de investigación, no será ir y ya está. Cada uno con una nueva misión, ¿vale? Nuevo contenido, eventos globales en el de Division 2. Bueno, pases de batalla, eventos especiales, temporales, cada poco tiempo. Increíble todo lo nuevo que nos va a traer. Bueno, aquí lo estáis viendo, estamos entrando en la prisión. La prisión ha sido tomada. Nos vamos a volver a encontrar con los cleaners y hay que encontrar a uno de los jefazos que acompañan a Aaron Kinner. En este caso, Theo Parnells. Para acercarnos cada vez más a nuestro objetivo, os voy a ir enseñando un poco el nuevo gameplay y todo, ¿vale? Y nos iremos fijando, no quiero hacer los spoilers del todo, pero nos iremos fijando en los nuevos enemigos y en las nuevas habilidades, ¿vale? Voy a avanzar un poquito. Como ya nos tienen acostumbrados, tendremos que comernos la cabeza, ¿vale? Para hacer ciertas... para adelantar en la misión. Tendremos que encontrar, por ejemplo, una llave. Esta llave se encontrará, en este caso, en la cafetería, se encuentra en un cadáver. O sea, nada fácil de encontrar, nada más entras, realmente. Yo me volví todo loco buscando esto de seguridad y tal. Pues digo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y al final resulta que se encontraba ahí, en un cadáver que estaba ahí justo en la entrada. Cuando lo activas, salen los enemigos. Me encanta volverme a encontrar con antiguos enemigos y con nuevos enemigos. Nuevas clases, familia. Nuevo sniper, ¿vale? O sea, nuevos arquetipos, que se llaman. Y unos que ahora veréis, ¿vale? Que son los nuevos tochos, que os van a dar bastantes quebraderos de cabeza. Nuevos healers, nuevos... Bueno, una pasada. O sea, se amplía el universo de Division y lo hace de manera exhaustiva y muy guapa. ¡Boom! Realmente es como un reboot, ¿vale? Y es como realmente un nuevo comienzo, pero con nuevo contenido en el que nos van a desvelar al fin cosas como nuestra amiga Feilao al final va a estar a nuestro lado, digamos, luchando, que nos ha acompañado desde el principio. Vale, vamos a saber qué pasa con el maldito Aaron Kinner, que al final estaba detrás de todo. Esa gente de la primera oleada, mirad, que abandonó las líneas del The Division y decidió irse en contra del gobierno y de todo lo establecido. Nuevos talentos de arma, madre mía, me encanta. La verdad es que lo disfruté mucho, todo en exclusiva para el canal. O sea, atención, que todo está a punto de llegar, pero lo estamos viendo primero aquí, juntitos. Una pasada. Nuevo equipo, nuevos sets que ya os enseñaré, nuevas armas con nombre y nuevos exóticos, o sea, es una expansión muy tocha, ¿vale? Y volvemos, ahora sí, a New York, volvemos a los inicios. Y vamos a ver un New York después de arrasado por un huracán, como vimos Washington. ¿Vale? O sea, vamos a reconocer la ciudad, vamos a reconocer el entorno, pero lo vamos a ver muy cambiado, ¿vale? Lleno de nuevos secretos. Bueno, una pasada.
Vamos a darle un poco de caña. Vamos a ver cómo el Tito usa la nueva... O sea, el Tito. Esto es un gameplay que grabé. No pude grabarme la voz. Por eso lo grabo ahora todo encendido, todo encima. Pero me lo pasé genial. Estábamos jugando en las oficinas de Massive. ¿Vale? Todo súper secreto. Y bueno, tengo mucho que contaros y que enseñaros. O sea, es que es como un renacer, de verdad. Es que... Mirad, ese es el nuevo sniper con el escudo. Se le puede dar en los pies, ¿vale? Se le puede romper el escudo también, ¿vale? Lo podéis cegar. Granada de fuego. Guau, 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 guau. Pero la verdad es que nos... ¿Veis cómo le he roto el escudo? ¿Vale? La verdad es que nos proponen nuevos retos. Con las nuevos... Con los nuevos arquetipos de... De enemigos. Y nuevas formas de enfrentarnos a ellos. Con las nuevas con los nuevos talentos, las nuevas habilidades. Muy chulo, ¿eh? Como veis, iba de demolición. Acordaos que también tenemos la nueva clase incendiaria, ¿vale? El ignúfugo, el firewall. Y bueno, esta es una de las misiones que van a añadir. No es nada corta, es bastante larga. Y la disfruté mucho. Voy a romper eso. Recordar todo lo que se ponga en rojo. Hay que romperlo. Y ahí vienen. Mirad lo que me atacan. Drones. Drones a saco. Pero la verdad es que lo supe manejar bastante bien con el tema del sniper. Un disparo, un dron muerto. Cosa que me encanta. Cómo están funcionando ahora las armas. ¿Vale? Cómo está todo el tema de balanceado. También han hecho un gran esfuerzo en el PvP. Ya hablaremos de ello. Vamos, venía por el Tito y la familia. Uy, ahí he tenido suerte. Toma. ¿Dónde vas? Toma. Ni el escudo te ha salvado. El escudo tiene una pequeña abertura por la que tú pones, por la que el sniper pone la pistola, la metralleta, el rifle de francotirador. Y si la aciertas ahí, le dañas, igual que si le das en los pies. Pero tienen una nueva habilidad que te ciega esos snipers. O sea, como los otros, que si te miraban mucho rato, pum, con el láser verde te mareaban, pues y, parecido a eso, pero más tipo flash. Vale, como veis, estoy avanzando por la cárcel, está todo lleno de jaulas de estas, de cárceles, de eso, de celdas. Y como ha habido un motín y está todo, ¿vale? De ahí arriba para abajo después del apocalipsis. Se escaparon todos los enemigos. Pero mira quién está ahí. Theo Parnell. Efectivamente. Nuestro enemigo. Pero no estaba él, sino una sombra de él. Porque es una de las nuevas habilidades. Cada jefe nos va a presentar una nueva habilidad, mis queridos amigos y amigas. Y Theo Parnell nos va a dar la habilidad de poder poner clones nuestros que harán que los enemigos sean atraídos hacia ellos y nosotros podamos flanquearlos, cosa que nos servirá no solo para tener distintas maneras de luchar contra los enemigos, no, no, sino para en grupo, ¿vale? Hacer tácticas envolventes, tirar clones tuyos, dar la vuelta y ta, 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 ta. Aparte, para uno de los nuevos enemigos que ahora vais a ver, es muy, muy útil. Una pasada. Voy a ir dividiendo el gameplay en partes, ¿vale? Para que no se os haga muy pesado. Y dentro de poco os informaré de muchas más cosas, ¿vale? Ya habéis visto hoy el nuevo jefe. Ahí lo habéis visto. Se ha hablado de las nuevas habilidades. Estás viendo una de las habilidades que vuelven, que sé que a muchos os han encantado, que es la pistola detonadora, ¿vale? Hemos visto nuevos arquetipos, como son el nuevo sniper. Pero aquí no acaba todo, ¿vale? Esto es solo el principio, mis queridos amigos y amigas. Espero que os haya gustado mucho el vídeo y que tengáis ganas de seguir viendo las siguientes partes. Donde... Ahí está, mirad el sniper. Qué guapo el escudo, ¿eh? Ahí de policía, que lo han cogido. ¡Oh, wow, 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 wow! No podrás con el Tito y la familia. No olvidéis suscribiros y dejar un buen like para más, mis queridos amigos y amigas.
revisar los vídeos que tenemos en el canal, donde os explicaré cómo funcionan los nuevos exóticos, las nuevas clases, las nuevas granadas, los nuevos habilidades, de verdad, habilidades que os van a sorprender. Hoy ya os he hablado de la primera, un aparato que es capaz de crear clones nuestros. Habrá un nuevo rango de habilidades, cada rango de habilidad aumentará la potencia de esa habilidad, ¿vale? O sea que se puede llegar a sacar mucho, mucho juego. Estamos buscando en la enfermería y cada vez nos encontramos más cerca de Theo Parnell, de uno de los nuevos enemigos. Mirad esta mochila que conseguí, os la voy a enseñar para despedir el vídeo. Con uno de los... Mirad las habilidades, ¿vale? Tenemos ahí la Sticky Bomb y tenemos algunas que conocéis, otras que no conocéis tanto, ¿vale? Pero las mayoría siguen escondidas hasta que las consigamos, hasta que no matemos al... Mirad, ¿veis lo que os digo? ¿Veis que es inmune? ¿Veis que debajo tiene un aparato? ¿Lo habéis visto? Os lo voy a volver a poner, no os preocupéis. Esa es la habilidad que vamos a poder conseguir al matarlo. Cada vez que matemos a uno de los nuevos jefes, conseguiremos una nueva habilidad. O sea, es una pasada. Nuevas habilidades. O sea, mirad, fijaros, debajo de él, ¿veis? Hay un dispositivo que es el que tiene vida. Cuando nos enfrentemos a este jefe, lo vais a ver claramente. Porque no solo lo pueden usar él, sino también los enemigos para distraernos. Y a ver, como 20 enemigos y que a lo mejor solo 4 sean los verdaderos. ¿Seréis capaces de distinguirlos? El Tito os dará los truquitos. Pero fijaros, eso es lo que podremos tirar. Una vez lo matemos, podremos tirar esa habilidad que creará una copia nuestra. Como él está creando una copia suya. Le disparo a él, es inmune. La única manera es destruirle lo de abajo. Vale, destruirle el aparato. ¡Buah! ¡El aparato, lo de abajo! Mirad cómo se nos va presentando, ¿eh? Durante la instancia, poquito a poco. ¿Veis? Ahí como para asustarnos. Pero no es él, es su clon, familia. Bueno, familia. De verdad, una pasada. Mirad, aquí está la nueva mochila. Y atención a la mochila, ¿eh? Mirad, con atributos máximos, donde ya podéis ver los cambios que hay en el equipamiento y esos cambios que os hablé en el canal, donde podemos saber qué mochila, qué pieza tiene los atributos más potentes, si están al máximo o no están al máximo. En este caso, máximo de grapón, de manejo de arma y de daño de tiro en la cabeza, 11%. Podríamos usarla o ponerla en nuestro libro de recalibrado. Todo nuevo, todo muy chulo. Y encima nos da un punto de skill nuevo. Y tiene un talento totalmente nuevo. Un talento que combinado con otros tipos de habilidades va a hacer mucho dañito. Fijaros, el talento se llama Perfect Shock and Awe. Aplica un status al enemigo para aumentar un 25% el daño y la cantidad de reparación de las habilidades. Muy chulo. Y una vez lo leí, lo combiné con la torreta de fuego, por ejemplo, que crea, que pone un efecto que es el fuego. Entonces todo el rato tienes ese más curación, o lo puedes usar con el lanzallamas o con muchas otras cosas. Muy chulo, familia. Vamos a dejarlo por aquí por hoy. Queda mucho que ver, ¿vale? Así que veis, aquí es donde puse la torreta de fuego para aplicarle ese estatus. Aún nos queda mucho por ver y espero que tengáis muchas ganas. Lo tendréis aquí, en exclusiva, en el canal del Tito. Para vosotros y vosotros, mis queridos agentitas. No sé lo que digo ya, porque estoy emocionado de todo lo nuevo que viene y de contároslo aquí en exclusiva. Suscribiros y compartir, que se agradece. Nos vemos en el próximo, donde seguimos cazando a Theo Parnell para acercarnos un poco más a Aaron Kinner y conseguir nuevas habilidades y nuevas armas. Hasta la próxima. Gracias por estar ahí, agentitos.